todos, bienvenidos a punto de iniciar el fin de semana. Hoy es viernes 29 de abril y nosotros, como cada día, comenzamos nuestra mesa de redacción con el repaso por la prensa. Y comenzamos con los titulares más destacados del mundo. El Osuna destruyó cartas y el sello de ETA tras el chivatazo. El comisario Carlos Germán declara ante el juez que antes de salir hacia Francia, el recaudador eliminó pruebas que le incriminaban en su despacho. Es una de las noticias del día que destacan varias prensas nacionales. Y en fotografía de portada es la trágica situación que se vivía ayer en Marrakech, tal tras el atentado que se cobraba la vida de hace 14 personas. Un kamikaze mata a 14 personas en el corazón turístico de Marrakech. Al menos 11 extranjeros, la mayoría franceses, entre las víctimas mortales. Y ETA suspende la extorsión y el PNV presiona a favor de Bildu. La banda renuncia por carta al impuesto revolucionario y Urkullu amenaza con no apoyar al gobierno. Continuamos. El PSC veta en su campaña a los líderes del PSOE, incluida Carmen Chacón. Y Madrid rechaza compensar con su ahorro el déficit excesivo de Cataluña. El Partido Popular renuncia a reclamar a las televisiones privadas si no hay equidad electoral. En cambio, exigirá a las públicas el estricto cumplimiento de la proporcionalidad. Y continuamos ya con los titulares más destacados del país. El terrorismo golpea a Marrakech, un suicida mata en la plaza de Yemán Esna a 14 personas, 11 de ellas turistas. Ataque al corazón del turismo marroquí en pleno proceso de reformas políticas. Y continuamos, es otra nueva instantánea del momento que se vivía en Marruecos en la plaza Yemá el Efna. El soldado Manin estrena cárcel. El militar acusado de filtrar secretos a Wikileaks es trasladado a Kansas. Y continuamos con los titulares. ETA aclara por carta que la tregua incluye no extorsionar a empresarios. El anuncio coincide con el debate judicial y político sobre Bildu. Además, tres trasplantes gracias al buen samaritano, una donación altruista, abre la primera cadena de operaciones renales. Y conocemos ya los titulares más destacados de La Razón. La vuelta de un progresista a la sala 61 del Tribunal Superior podría dar luz verde a Bildu. Xavier O'Callaghan no votó sobre Sortu por enfermedad y su sustituto conservador se opuso a la legalización. En la votación podría haber un empate a 8 si O'Callaghan se suma a los que votan a favor de Sortu. Temor a que se imponga la tesis progresista 9-7 por el cambio de voto a otro magistrado. Y continuamos con los titulares más destacados de La Razón. Lo vemos ahora en fotografía de portada. La mayor boda jamás contada es el enlace del príncipe Guillermo y Kate Middleton, que tendrá lugar hoy, día 29 de abril. Y terror islámico en Marruecos. Un suicida mata a 15 personas en el corazón de Marrakech. Entre las víctimas hay 11 turistas. Y continuamos ya con los titulares más destacados de ABC. Un atentado suicida de un salafista ciega 15 vidas en Marruecos. 11 turistas extranjeros entre las víctimas mortales por la explosión en una cafetería en Marrakech. Y lo vemos ahora en fotografía de portada, es una de las noticias del día sin duda. Elegancia española en la boda inglesa entre Guillermo y Kate Middleton. Y Viera dio 9,1 millones al exconcejal del PSOE que contrató a su hija. Cuando era consejero de empleo, el IFA, que dependía de él, aprobó 15 ayudas a empresas vinculadas al edil. El Partido Popular exige la dimisión del secretario de los socialistas sevillanos y que no se esconda detrás del escaño. Y continuamos con elecciones, chantaje del PNV a Zapatero para que no se prohíban las listas proetarras. Y conocemos ya otras noticias de actualidad, se las contamos en nuestro sumario.
El rey y el gobierno han expresado su condena por el atentado ocurrido en Marrakech y mostraron su apoyo al reino alauí en su lucha contra el terrorismo. El PSOE andaluz ha incumplido sus compromisos con las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz, según ha informado Facua Consumidores en Acción. La Policía Nacional ha desarticulado una compleja organización que ofrecía seguridad total a grupos de narcos que operaban en la costa onubense para introducir importantes cantidades de droga en España. Y el cantante Rosendo, con A veces cuesta llegar al estribillo, y Joan Manuel Serrat, con El hijo de la luz y la sombra, han logrado los galardones al mejor álbum y mejor canción en la 15ª edición de los Premios de la Música. El rey y el gobierno han expresado su condena por el atentado ocurrido en la plaza de Yemaefna en Marrakech y mostraron su apoyo al reino alauí en la lucha contra el terrorismo. Don Juan Carlos y el Ejecutivo trasladaron su forma de pensar al personal de los 6 ministros marroquíes del área económica que han comenzado una visita por Madrid para reforzar la cooperación bilateral y ofrecer oportunidades de negocio a los empresarios españoles. El atentado de Marrakech ha coincidido con la visita a España de una delegación empresarial marroquí, encabezada por el ministro de Finanzas, con el fin de buscar inversores en ámbitos como la energía, el transporte o el turismo. Durante la reunión celebrada en la sede de la COE, se mantuvo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. El gobierno español expresó su más profunda condena por los hechos. Por su parte, el ministro marroquí aseguró que después de 2 meses de movilizaciones pacíficas en Marruecos, los terroristas buscaban sangre y desestabilizar el país. Este acto confirma que el camino seguido por Marruecos es un camino que no gusta, porque prefigura una evolución pacífica, ejemplar, dentro del mundo árabe, que demuestra que hay otras maneras de gestionar la evolución de la sociedad y su apertura. Horas después, el rey recibió en la zarzuela a la delegación marroquí para expresarles personalmente su pesar y solidaridad. Pues el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, comenzaba ayer su intervención en un acto de su partido con una alusión a la solidaridad de las víctimas del atentado de Marrakech y ha afirmado que espera que en España se dé pronto un nuevo paso decisivo contra ETA. Dentro de 6 meses lo tenemos como mucho en la Moncloa. La de ayer en Alcalá de Henares, en un acto junto a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre y algunos de los candidatos inmigrantes de su partido en las listas municipales del 22M, ha sido la primera mención de Rajoy a la impugnación de la coalición de Bildu en una semana difícil. Sin alusiones a Bildu y con telón de fondo del atentado de Marrakech, el presidente del Partido Popular ha asegurado que desgraciadamente en España sabemos mucho de terrorismo. Hoy se ha producido un acto terrorista en Marrakech, donde han muerto muchos ciudadanos marroquíes y algunos turistas. Quiero manifestar, lo hago en nombre de todos, nuestro sentimiento, nuestro pesar y nuestra solidaridad con todas las víctimas. El terrorismo debe unir y une a todas las personas decentes para luchar contra él. Desgraciadamente, en España hemos sabido y sabemos mucho de terrorismo y sabemos que es una batalla larga y dura en la que hay pasos decisivos. Yo espero que dentro de poco podamos celebrar un nuevo paso decisivo en la lucha contra el terrorismo de ETA, y es que las franquicias de ETA no se puedan presentar a las próximas elecciones. Y también el presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, ha asegurado que no es aceptable que los terroristas de ETA puedan estar presentes en ninguna de las instituciones del país y ha incidido en la necesidad de combatir esta posibilidad con todos los mecanismos legales disponibles.
Aznar ha hecho esta información en un mitin celebrado en el Palacio de Congresos de Huesca, tras recordar la figura del líder popular aragonés asesinado por ETA, Manuel Jiménez Abad. El expresidente, además del gobierno, ha mostrado su convencimiento de la necesidad de desplegar todas las acciones para evitar la presencia de los terroristas en las instituciones. Ha recordado también que la aprobación de ley de partidos permitió la ilegalización de Batasuna, que es tanto como decir ETA. En otro orden de cosas, Aznar ha explicado que la gestión económica y política del PSOE no ha supuesto un desastre coyuntural, sino que ha dañado la estructura económica del país y lo ha desprestigiado en el exterior. Ha denunciado que no solo 5 millones de parados contemplan el fracaso de una política económica, sino que las empresas españolas soportan en la actualidad la falta de credibilidad de la economía del país. Nosotros les dimos un país capaz de crear más empleo que Francia, Inglaterra, Alemania e Italia juntos. Y nos lo han dejado en un país capaz de crear más parados que Francia, Inglaterra, Alemania e Italia juntos, que es una vergüenza. Nosotros les dimos un país competitivo que escalaba posiciones en el mundo, que daba prosperidad, que éramos señalados como modelo, no como problema. Como modelos, no como problema, como es ahora. Nosotros les dimos la España de la estabilidad y la España del euro, y nosotros les dimos un país respetado en el mundo, influyente en el mundo y con credibilidad en el mundo. Y vamos a tener que heredar la España del paro masivo y la España sin crédito, sin pulso y sin respeto. Y seguimos hablando de paro, porque la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha dicho que las previsiones de su departamento no contemplan que se llegue a los 5 millones de parados, pero ha incidido en que la cifra actual es ya inasumible y que el gobierno tiene que concentrar todos sus esfuerzos en reducirla. La vicepresidenta ha hecho hincapié en que la tasa de paro suele aumentar todos los primeros trimestres, pero que tienen un componente estacional, y ha insistido en que no espera que la cifra de desempleados alcance los 5 millones. El gobierno descarta que se alcancen este año los 5 millones de parados. Así lo han afirmado los principales responsables económicos del Ejecutivo en diferentes medios de comunicación. En la SER, Salgado aseguraba que no se llegará a esa cifra, pero no ocultaba la gravedad del registro actual. Más de 4 millones y medio de parados es ya inasumible, según la vicepresidenta segunda. En la misma línea se mantenía el ministro de Trabajo, que avisaba en Televisión Española de que esos datos de desempleo serán malos. Eso sí, para Gómez, el aumento de la población activa está siendo más acompasado que durante el primer periodo de la crisis económica. Unas declaraciones que se producen en la víspera de que se conozcan los datos de la encuesta de población activa, EPA, del primer trimestre del año. Y seguimos con noticias del ámbito económico. El Grupo Santander ganó 2.108 millones de euros netos en el primer trimestre de 2011, un 4,8% menos que un año antes. La entidad explica que este resultado, algo inferior al que preveían los analistas, es más elevado que lo obtenido en los últimos trimestres de 2010. El Santander redujo un 5% su beneficio en el primer trimestre hasta 2.108 millones de euros, pese a que sus ingresos crecieron el 7% en España. Así lo ha comunicado la entidad que preside Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este resultado es algo inferior al previsto por los analistas, pero es más elevado que el obtenido en los dos últimos trimestres de 2010, lo que pone de manifiesto un cambio de tendencia en la evolución de los ingresos, según el banco. Las cifras demuestran las enormes ventajas de la diversificación geográfica, ya que el 43% de las ganancias del grupo vienen de Latinoamérica y el 25% de ellas de Brasil. En cambio, España solo aporta el 13%. Con estos recursos, el core capital, es decir, los activos de máxima calidad del banco, mejoraron hasta alcanzar el 9,6% en el trimestre. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha vuelto a insistir en la magnitud y gravedad del presunto fraude de los ERES. Según el Popular, si Chávez y Griñán son los padrinos del escándalo, Juan Antonio Viera es la zona cero del fraude. Sanz ha retado a Viera
a que presente su dimisión inmediata si se demuestra que firmó algún expediente de regulación de empleo en su etapa como consejero de empleo. Y finalmente, el dirigente popular ha defendido que el asunto de los ERE cada día se convierte en un escándalo más claro de financiación de amigos, compañeros y familiares del PSOE. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha vuelto a insistir en rueda de prensa en la magnitud y gravedad del presunto fraude de los ERE. Según el popular, si Chávez y Griñán son los padrinos del escándalo, el secretario general del PSOE de Sevilla, diputado y senador andaluz, José Antonio Viera, es la zona cero del fraude. Sanz ha retado a Viera a que presente su dimisión inmediata si se demuestra que firmó algún expediente de regulación de empleo en su etapa como consejero de empleo. Mientras que Chávez y Griñán son los padrinos del escándalo de los ERE, Viera es la zona cero del fraude de los ERE. Y le reto a que se comprometa a dimitir en ese momento, si se dejara claro, si apareciera un ERE firmado por él. Porque ya sería el culmen de la mentira y de los despropósitos del señor Viera. Sanz ha dicho que su formación quiere que se investigue en el Parlamento cuántas administraciones concedieron subvenciones a las empresas vinculadas a la hija de Viera. Según el popular, Viera no es un político salpicado por el escándalo, sino que está hundido en el fango y cubierto de lodo. Sanz ha dicho que la existencia de un fondo reservado para socialistas es una indecencia política absolutamente inaceptable. Lo más grave de todo es que cada día se comprueba más que el PSOE, con el dinero de los parados, lo que hizo fue crear un fondo reservado para socialistas. El PP acusa al Partido Socialista de haber creado fondos reservados para socialistas con el dinero de los parados. Y eso es una indecencia política absolutamente inaceptable. Eso es una trama, que ya ha dicho la jueza que lo es, para una presunta financiación irregular de ayuntamientos del PSOE, de chanchullos varios y de chiringuitos familiares que cada día se demuestran más. Y desde luego lo que no se puede aceptar es que las familias y los parados en Andalucía vivan sin fondo y los socialistas vivan con fondos de reptiles o con fondos reservados para socialistas. Finalmente, el dirigente popular ha defendido que el asunto de los ERE cada día se convierta en un escándalo más claro de financiación de amigos, compañeros y familiares del PSOE. Y continuamos en Andalucía porque el PSOE andaluz ha incumplido sus compromisos con las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz. De este modo, Facua Consumidores en Acción acusa a la Junta de haber faltado a su palabra, ya que ha decidido no darles participación en las nuevas agencias públicas, ni en sus órganos consultivos, ni en sus consejos de administración. Desde Facua se ha asegurado que el Ejecutivo andaluz se ha saltado la ley, obviando en casi todos los casos el preceptivo trámite de audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, máximo órgano de consulta y participación de los consumidores. Denuncia la organización de las distintas consejerías de la Junta que no han permitido a las organizaciones de consumidores valorar estatutos ni dado participación en los órganos de las distintas agencias. Además, Facua ha calificado como lamentable el escaso valor de la palabra dada el pasado 27 de enero, cuando el PSOE andaluz anunció que las organizaciones de consumidores y vecinos participaban en el control y gestión de las agencias públicas. Como resultado, Facua acudirá en los próximos días al defensor del pueblo andaluz para pedirle que emprenda actuaciones ante el incumplimiento de la Junta en sus compromisos. En la que, después de conocer las decisiones que ha tomado el gobierno andaluz en relación a los estatutos de las nuevas agencias públicas que están en el marco de la reordenación del sector público andaluz, pues tenemos una serie de valoraciones que trasladar. En primer lugar, tenemos que decir que lamentablemente el PSOE de Andalucía ha incumplido sus compromisos con las organizaciones de consumidores, a las que a finales del mes de enero nos prometió y anunció públicamente que tendríamos participación en el control y gestión de esas nuevas agencias, para que los ciudadanos, los representantes de la ciudadanía, podamos evaluar cómo funcionan, tener participación
en sus distintos órganos y poder trasladar a la Administración las necesidades de mejoras, de cambios, etcétera. No se ha cumplido ese compromiso. Realmente es lamentable el escaso valor de la palabra dada por el PSOE de Andalucía al Movimiento Andaluz de Consumidores y también al movimiento vecinal. Se ha llegado al extremo de incumplir la ley. La única excepción es la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. De hecho, ya participábamos en el órgano consultivo de esa agencia antes de su reestructuración, con lo cual para nosotros no es ninguna novedad, pero en el resto de las nuevas agencias que se crean ni hemos podido valorar cómo se regulan, ni hemos visto cómo se nos incorporaba a esos órganos o consultivos o decisorios. La Policía Nacional ha desarticulado una compleja organización que ofrecía seguridad total a los grupos de narcos que operaban en la costa onubense para introducir importantes cantidades de droga en España, con un total de 10 detenidos, entre ellos dos miembros de la Guardia Civil y un vigilante de seguridad. Las investigaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Comisaría de Huelva se han prolongado durante más de 7 meses con el respaldo del Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte, la Fiscalía Antidroga y el apoyo de la Guardia Civil, según ha informado en un comunicado la Policía Nacional. Y tres individuos atracaron el pasado lunes una sucursal bancaria de Madrid tras practicar durante la Semana Santa un brutrón desde una alcantarilla cercana por el que accedieron al banco, donde esperaron a los empleados para obligarles a entregarles el dinero. Según ha confirmado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el atraco fue perpetrado el pasado lunes a primera hora de la mañana en la sucursal de la Caja Madrid, ubicada en la esquina de la calle Delicias con el paseo de Santa María de la Cabeza de la capital. Cuando los empleados abrieron la sucursal ese día, se encontraron con tres individuos en su interior que les amenazaron con sus pistolas. Tras obligarles a entregarles el dinero de la caja fuerte y los cajeros, en una cantidad que no ha trascendido, los tres autores del robo huyeron sin herir a nadie. Situación difícil en Marruecos. 16 son los fallecidos tras el atentado sufrido en el corazón turístico de Marrakech. Las víctimas del atentado, cuya autoría está aún por esclarecer, son en su mayoría turistas franceses. Sin embargo, diversos y algunos apuntan a que el atentado pretende frenar en Marruecos la ola de cambio en el mundo árabe, a la que los marroquíes también se han sumado. Ya son 16 los muertos contabilizados tras el atentado sufrido en el corazón turístico de Marrakech, en Marruecos. La explosión provocada por un terrorista suicida en el Café Argana, en la concurrida plaza de Yema El Fna, ha dejado además una veintena de heridos, algunos de ellos en estado crítico. Las víctimas del atentado, cuya autoría está aún por esclarecer, son en su mayoría turistas franceses. Ningún grupo terrorista ha reivindicado por el momento la autoría de la masacre. Los responsables de este atentado terrorista deben saber que antes o después vamos a encontrarles. Diversas hipótesis apuntan a que el atentado pretende frenar en Marruecos la ola de cambio en el mundo árabe, a la que los marroquíes se habían sumado con protestas hasta ahora relativamente pacíficas. Hay algo de lo que sí estamos seguros, y es que en los últimos días o semanas no hemos recibido ni identificado ninguna amenaza a Francia en particular. Todo apunta a que el atentado, el más grave que ha sufrido el país en los últimos 8 años, afectará a la inminente movilización en favor de la democracia que se había convocado para el próximo 1 de mayo. Y un mes y medio después de la tragedia nos llegaban nuevas imágenes del desastre natural ocurrido en Japón. Aviones y coches arrasados por la fuerza del aire en el aeropuerto. Escenas de destrucción de un 11 de marzo en el que vivió Japón su peor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. Más de mes y medio después del devastador terremoto en Japón, la central nuclear de Fukushima sigue siendo una bomba aún sin desactivar, una amenaza constante. El enorme trabajo de los llamados liquidadores para controlar la temperatura y las fugas radiactivas en los reactores podría quedar reducido a nada si se produce otro gran seísmo. Así lo reconoce el jefe de las operaciones en la central nuclear. Si un terremoto o un tsunami similares nos golpearan, provocarían daños fatales, especialmente si se trata de un tsunami.
Shigeharu Aoyama, presidente de un instituto independiente, miembro de la Comisión Japonesa de la Energía Atómica, expresa la misma inquietud. En su opinión, todo el trabajo se centra en los reactores, olvidándose de tomar otras precauciones. Un gran terremoto podría golpearnos en cualquier momento. El riesgo es continuo, pero estamos demasiado centrados en enfriar los reactores y en el tratamiento del agua altamente radiactiva. Y aunque tenemos 1.500 personas trabajando, no hemos construido un muro de contención. Estas imágenes, las últimas divulgadas del destructivo tsunami, no recuerdan la dimensión del fenómeno. 25.000 millones de toneladas de cascote siguen cubriendo la costa noreste de Japón. El Parlamento nipón aprobó ayer un millonario presupuesto de emergencia de 33.000 millones de euros para la primera fase de la reconstrucción. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. Para la jornada de hoy se esperan cielos nubosos a muy nubosos en gran parte de la península y Baleares, con chubascos débiles a moderados acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes en Andalucía, Extremadura, Sistema Central y Meseta Sur. Temperaturas diurnas en moderado descenso en la mitad sur peninsular, que será notable en Andalucía. Pocos cambios en el resto, vientos moderados con intervalos fuertes en Baleares, en el resto del litoral flojo a moderado con componente sur. Y el cantante Rosendo con A veces cuesta llegar al estribillo y Joan Manuel Serrat con Hijo de la Luz y de la Sombra han logrado los galardones al mejor álbum y mejor canción del año respectivamente en la 15ª edición de los Premios de la Música, que se entregarán el próximo 18 de mayo en Madrid. El guitarrista, cantante y compositor Rosendo es uno de los grandes triunfadores de los Premios de la Música. Su álbum, A veces cuesta llegar al estribillo, es para la Academia de las Artes y la Ciencia de la Música el mejor de esta 15 edición. Otro de los grandes, Joan Manuel Serrat, se ha alzado con el premio a la mejor canción del año para Hijo de la Luz y de la Sombra. Serrat ha obtenido otro galardón como intérprete de 18 minipelículas, mejor producción musical audiovisual. Eres la noche, esposa, yo soy. La artista revelación es La Chica por su trabajo Supercop. La cantante ha obtenido un segundo reconocimiento como intérprete del tema Con Dinamita. El mejor álbum de flamenco ha sido para el fallecido cantaor Enrique Morente por Morente más Flamenco. La entrega de los premios, un total de 28, se celebrará en Madrid a mediados de mayo. Y queda inaugurado el Festival de Cádiz en danza con Israel Galván. El bailador sevillano llegó al Falla para dar el pistoletazo de salida a la 10ª edición de este encuentro con el arte en movimiento, del que podemos disfrutar hasta el 1 de mayo. La Edad de Oro abrió anoche la 10ª edición del Festival Cádiz en Danza. Israel Galván fue el encargado con este último trabajo de dar por iniciada la muestra de danza contemporánea en el Gran Teatro Falla. El bailaor sevillano se subió a las tablas del teatro con toda la fuerza que su nuevo baile puede ofrecer. El flamenco se fusiona en este artista con los movimientos más vanguardistas. Innovación, pasión y tradición al servicio de uno de los taconeos más frescos y llamativos del panorama nacional. El título del espectáculo, La Edad de Oro, se refiere al último tercio del siglo XIX y principios del XX, cuando el cante y el baile flamenco surgieron como auténticos tesoros de calidad, pureza y creatividad. Galván resucita los viejos cánones en una obra única de aproximación al flamenco más puro. Mientras, en la Central Lechera se desarrollaba otra de las citas de este festival. La compañía RQR representaba Principios Opuestos, donde dos creadores se muestran interesados en la idea del ritmo como elemento unificador de su propuesta. Utilizan la música, el cuerpo y la tecnología mapping para configurar un todo donde los principios opuestos se desarrollan. Para este grupo catalán, la danza es algo físico y energético que se nutre de las cualidades de los movimientos de los intérpretes. Universos. El arte se hace en movimiento en la ciudad y transforma las esquinas en escenarios improvisados de los nuevos lenguajes. Hasta el domingo se podrá respirar vanguardias e innovación en cada punto de estreno de las más de 20 obras presentadas en el 10º año de Cádiz en Danza. No.
estas diferentes formas de arte nos despedimos hasta el lunes. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del fin de semana.